Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy queremos felicitar a todos, a todos los maestros, día del maestro 30 de abril. Entonces, señor Yemón Barretemi, señor Yembo y de agradecido, mi Ana, y gente de hay muchos que están con esta linda vocación de la educación. Ojalá que algún día sean los mejor considerados, porque la educación, pues, es. Tendría que ser, a pesar que aquí en nuestra nación daña entendé y vea que la educación tiene que ser lo esencial y lo fundamental para que el pueblo pueda crecer. En todo sentido, en su dignidad como hijos de Dios, en su dignidad en cuanto al aspecto social de nuestra organización. Esa es la lleva. Que la educación es lo primero y lo esencial, la educación. Así que profesores, ánimos, maestros, ánimos. Sigan luchando, sigan empeñándose y muchas gracias por lo que ustedes dan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y ojalá que también tuviesen más posibilidades ustedes de formarse mejor también para ofrecer tantas cosas lindas como están ofreciendo a nuestras familias. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, 19-28. Algunos judíos de Antioquía y de Oiconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y, creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y, rodeado de sus discípulos, regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Y así continúa esta historia. Justamente, o coinciden, por ahí llevan la ñande educador, de maestro, ñande. Porque justamente el papel de Pablo, de Bernabé, que van pasando por las ciudades, dice, fueron estableciendo presbíteros. Nosotros podemos decir, cada uno de nuestros educadores fueron transmitiendo, ¿qué cosa? El conocimiento, el saber, los valores, la honestidad, el amor, el, todo lo que significa el crecimiento de la persona. Como diceña en un sentido espiritual, desde la palabra de Dios, miremos un poco qué importante que es esta función, desde un sentido social, desde un sentido también religioso, la función y el trabajo que están haciendo nuestros educadores. Papá, mamá son los primeros educadores, luego están los que nos ayudan a adquirir conocimiento. Y así entonces, queridos amigos, podamos crecer en la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos una vez más, pidamos una bendición especial para todos nuestros maestros en su día. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y felicidades.